Vamos a hablar de economía. Las perspectivas para la economía chilena registran la primera mejora desde octubre del 2021, casi un año y medio. Esto de acuerdo al barómetro de la economía chilena, instrumento creado por la Universidad Andrés Bello. Dicho estudio concluye que la economía de nuestro país estaría alejándose de los valores más críticos alcanzados durante la pandemia. Para profundizar en el tema nos acompaña Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y también de Open BBK. Alejandro, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, para entrar un poquito en materia, Alejandro, ¿cómo mide este barómetro? Claro, el concepto quizás más claro es pasar de un mes a otro del mal empeorando al mal pero mejorando. A ver, principalmente esto, Andrés, es un instrumento que generó el barómetro del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad, que principalmente lo que busca es buscar un cuadro de percepciones. Y obviamente en función de la calificación que le entregan los entrevistados, ¿no es cierto?, se genera este cuadro. Y obviamente las buenas noticias que tiene principalmente este informe que sale recién ahora en el mes de febrero es que se modifican rápidamente las percepciones con respecto a lo que, ¿no es cierto?, la parte más mala de la economía. De alguna manera el pesimismo económico, que si bien dice aún estamos mal, pero ya empezamos a mejorar. Eso principalmente de esos factores de empleo, de los flujos de capitales, del índice mensual de actividad económica, del precio del dólar, de la incertidumbre económica, de la participación laboral, del desempleo y finalmente de la confianza de los consumidores. Vemos que empieza a quedar un poco más atrás la parte más negra de esta economía y de todas maneras también hay otros elementos que aún siguen mal, como el caso de la confianza empresarial, ¿no es cierto?, los ahorros en cuentas corrientes y crédito y también la creación de nuevo empleo. Pero de alguna manera es que lo hemos recordado y lo hemos hablado siempre en este espacio contigo, Nicolás, Andrés, de entender que la economía es una ciencia social. Por ende, ¿no es cierto?, muchas veces este comportamiento pasa por percepciones. ¿No es cierto? La reactivación económica o crisis económica muchas veces obedecen a que por ciertas indicaciones que me entrega el mercado yo automáticamente empiezo a tomar, por ejemplo, decisiones de consumo, como la renovación de productos de largo plazo, la renovación de un vehículo, el comprometerme a lo mejor en un nuevo emprendimiento, etcétera. Entonces, la buena noticia de este dato es que de alguna manera dejamos atrás principalmente elementos que tenían hartos factores de incertidumbre. Hay que recordar que estamos hoy día en Chile viviendo una transición bastante compleja en términos macroeconómicos porque estamos generando varias modificaciones al statu quo de una economía que son los que generan, ¿no es cierto?, que promueven la reactivación económica, que son los que promueven las confianzas, que son los que, ¿no es cierto?, promueven las certezas en las cuales, ¿no es cierto?, se va a desempeñar posteriormente una actividad económica. Tenemos el proceso constituyente, que nuevamente vuelve a abrir una carta, ¿no es cierto?, con cierto elemento, obviamente dejando atrás quizás, ¿no es cierto?, los elementos que a la confianza empresarial más le dañaba, que era, ¿no es cierto?, el tema de la propiedad privada, la autonomía del Banco Central, que eran algunos inputs que de alguna manera estaban, ¿no es cierto?, no 100% claros en el proceso anterior. Pero otro lado tenemos el proceso de la reforma al mercado laboral, ¿no es cierto?, con esta contracción de la jornada laboral de 45 a 40 horas, cuando vemos que también en forma paralela también ha ido bajando la productividad de los chilenos, entonces se hace bastante complejo eso. Y finalmente tenemos una reforma tributaria que busca, ¿no es cierto?, de alguna manera poder darle respuesta a las demandas sociales que hemos tenido durante los últimos años como sociedad y dentro de los cuales también se nos suma esta reforma previsional, ¿no? Claro. Que es este 6% de pagos que tendría, ¿no es cierto?, el trabajador de una mayor cotización, pero lamentablemente esta mayor cotización sería hacernos trampa en solidario en no pensar que efectivamente esto es un impuesto al trabajo. Vale decir, la persona que está contratando a una persona hoy día le va a costar un 6% más en el caso que esto se desarrolle. Entonces, son elementos que esto no es un juicio valórico que emite la universidad ni tampoco el que estoy emitiendo yo, sino que son simplemente elementos, Andrés, que generan incertezas, ¿no es cierto?, en el mundo de la inversión, en el mundo de las confianzas empresariales, para poder, ¿no es cierto?, entender que el crecimiento económico y la actividad económica requieren de inversión y requieren de reglas claras. Y lamentablemente en este minuto estamos viviendo un proceso de cambio de este macro conjunto de reglas que obviamente, sin lugar a dudas, van alejando un poco la inversión y van alejando también los focos de crecimiento de la economía. Alejandro, de todos los elementos que tú has mencionado que conforman parte de este barómetro de la economía, esta mejor señal, esta señal menos mala, podríamos decir, y después vamos a entrar profundizando con otros elementos que hemos conocido también los últimos días que coinciden un poco con el diagnóstico que ustedes entregan en este documento. ¿Cuáles quizás son los elementos más importantes? De todos los que has mencionado tú, quizás los dos o tres que son los pilares fundamentales para este cambio de sensación, no vamos a decir de optimismo, pero sí de menor pesimismo.
Yo diría principalmente tenemos lo que más afecta con, o lo que afecta con mayor fuerza a la población es sin lugar a duda el, la inflación. La inflación, sin lugar a duda, es el elemento que pega con más fuerza a la población, en donde muchas veces se generan estas discrepancias, porque obviamente hay que recordar que esta forma de medir la canasta de inflación, que es la encuesta de consumo familiar, obviamente es un promedio general de cómo estamos todos los chilenos, y obviamente mucha gente dice, ojo, pero ha subido mucho más la inflación de lo que dice el INE, porque obviamente también tenemos diferentes formas de comportamiento. Tenemos una baja sostenida, por ejemplo, en los precios de los combustibles, y vemos que de alguna manera las proyecciones, tanto que hace el Banco Central como Hacienda, tienden, ¿no es cierto?, a decir que efectivamente estos procesos inflacionarios de dos dígitos van a quedar como una mala noticia el año 2022. Yo diría que es el principal foco de buena confianza, lo cual también repercute de una forma positiva también en el cobre, el precio del cobre con mayor reactivación económica, que también repercute en una menor valoración del dólar del mercado local, lo cual también hace que este concepto muchas veces de inflación, ¿no es cierto?, de importación de inflación solamente por efecto cambiario, también empieza a quedar atrás, cuando recordemos que prácticamente el 70% de los productos que componen la canasta con la cual nosotros calculamos el IPC son productos que obviamente vienen indexados en dólar. Entonces una baja de esto también es sostenible. Y finalmente, el dejar atrás estos principales factores de incertidumbre que generaba el proceso constituyente anterior, que generaban también, ¿no es cierto?, bastante grados de temor en varias partes de la ciudadanía, que son principalmente las que toman decisiones con respecto a la inversión. Y eso yo diría que son los tres grandes pilares que de alguna manera empiezan a mejorar este estado de ánimo de nuestra sociedad. ¿Cuáles son las cosas, Alejandro, que en este barómetro se preguntan, más o menos? ¿De qué temática? Más o menos, ¿cuál es el público objetivo que se busca? Para entender un poco también a quiénes se está preguntando y qué se está preguntando. A ver, principalmente esto es, se busca que sea una muestra representativa bien aleatoria con respecto al escenario muestral. Lo que busca es, ¿no es cierto?, que haya un alto nivel de representatividad a toda la ciudadanía, y tiene diferentes ítems o diferentes focos que de alguna manera hace que la gente los califique de mejor, de bueno, de malo, de mal pero mejorando, de bien pero mejorando, de mal pero empeorando, y todos estos ítems, ¿no es cierto?, que son alrededor de 20 puntos que se consultan, 22 puntos que se consultan, la gente le empieza a entregar automáticamente ciertas sensaciones con respecto a lo que está generando. Por ese lado, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, el factor empleo, el factor, ¿no es cierto?, creación de empleo, la confianza empresarial y el ahorro, que son las que de alguna manera la gente sigue señalando que están mal. Entonces, esto hay que recordarlo, esto es un nivel de percepción, que es lo que la gente siente que está pasando con respecto a estos elementos económicos que de alguna manera generan estas tendencias, ¿no es cierto?, que después se traducen en este barómetro. Sí, te lo comentaba en la presentación también, desde octubre del 2021, que no pasaba esto, que pasemos a un escenario de mejora. No es que estemos llegando al nivel más alto, no, que haya un cambio de signo. También, ¿qué señal es eso? Hace un año y medio, prácticamente, 18 meses, que no había una mejora, algo que es bien decidido, ¿no? Exacto, pero hay que recordar que también durante ese periodo tuvimos ciertos elementos que tenemos que considerar. Tuvimos, por ejemplo, un proceso presidencial, tuvimos prácticamente todo el cambio, la mitad del cambio, ¿no es cierto?, de los senadores, el cambio completo de los diputados, tuvimos un proceso constituyente que estaba en pleno proceso, ¿no es cierto?, y habían varios otros elementos que de alguna manera generaban un incremento, por ejemplo, el riesgo país, aumentó la deuda pública en Chile fuertemente con respecto de los ayudas, ¿no es cierto?, que tuvimos a nivel estatal. Tuvimos un dólar que estuvo, ¿no es cierto?, pololeando con los 1.000 pesos, el tipo de cambio, hace ya un par de meses atrás. Entonces, son varios elementos que de alguna manera se fueron confabulando para, efectivamente, Chile estar viviendo una tormenta perfecta. Había factores, ¿no es cierto?, que estábamos dejando atrás la pandemia, pero todavía sin poder aún recuperar los procesos productivos de una manera eficiente. La cadena de abastecimiento, ¿no es cierto?, estaba bastante alterada. Vemos que recién, durante el mes de enero, vuelven a bajar en forma drástica y importante, por ejemplo, los costos de traslado de contenedores desde Asia, ¿no es cierto?, y otros destinos. Tuvimos, ¿no es cierto?, posteriormente, ¿no es cierto?, hay que recordar que lamentablemente este 24, en tres días más, el próximo día viernes, se cumplen un año del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, el cual generó también que generara una carrera alcista en el tipo de cambio, y por otro lado también en los commodities, principalmente energéticos, como el caso del petróleo, que lo llevó sobre el centro del barril. Entonces, son elementos que de alguna manera fueron echándole aún más pelo a la sopa, ¿no es cierto?, un escenario que ya venía complejo, con factores locales, como el proceso constituyente, la elección del nuevo presidente, y por otro lado, factores internacionales, que de alguna manera está viendo tanto Europa como Estados Unidos fuertes presiones inflacionarias que se fueron agudizando en la zona de euro, principalmente por los costos energéticos, y Rusia, que eran los principales proveedores
de gas en el mercado europeo, y esto también se fue sumando, ¿no es cierto?, a la alza de ciertos alimentos como el trigo, como el aceite, que de alguna manera también fueron repercutiendo con mucha fuerza. De alguna manera hoy día vemos que el mundo está aprendiendo a coexistir con los efectos colaterales que dejó atrás la pandemia y también con este conflicto bélico que lamentablemente se ha perpetuado ya casi en un año, en donde ya vemos que no hay mayores variaciones, ¿no es cierto?, en los tipos, en el valor del petróleo, en donde de alguna manera también ha habido una fuerte baja del valor del trigo a nivel internacional, y ciertos elementos hacen que de alguna manera se tienda a estabilizar esta percepción, y eso obviamente repercute que esto, ¿no es cierto?, nos está entregando una cifra positiva o una mejora a esta tendencia que venía muy, muy pronunciada desde octubre del año 2021. ¿Y cómo cruzamos también esto, Alejandro, con los números que conocimos ayer respecto al riesgo país? El riesgo país que nuestro país vuelva a instalarse, entre comillas, en los top 3 o en el lugar más alto quizás dentro de América Latina, superando incluso en estas cifras a Perú, a Panamá, a países que los cuales había estado relegado durante el último tiempo. ¿Conversa esto que estamos hablando con también esas sensaciones, esa visión desde el mundo externo, también por situaciones muchas de las que tú mencionabas? ¿Se repiten respecto al diagnóstico que se entrega para entregar este número, este registro que es el riesgo país? ¿Cómo haces el cruce entre estas dos situaciones, lo que conocimos ayer y este barómetro entregado por Andrés Bello? A ver, de alguna manera tienden a respaldarse las cifras, ¿no? Nos damos cuenta que obviamente, lamentablemente, nuestros vecinos del Perú también han vivido un proceso bastante complejo en términos políticos, lo cual también genera una incertidumbre, y en Perú se genera este fenómeno bastante anómalo, ¿no? Que en donde hay un desorden político, ha habido un cierto movimiento social bastante agudo, pero como que la economía de alguna manera está un poco impermeable a estos procesos y sigue un ritmo de crecimiento también bastante particular, por decirlo de alguna manera. Vemos que efectivamente Chile vuelve a retomar cierto elemento, de alguna manera el nuevo proceso constituyente con este marco regulatorio que están poniendo, ¿no es cierto?, y con el comité de expertos, vuelve a generar y a trazar una cierta línea de ruta bastante más definida, tras, ¿no es cierto?, también un elocuente y contundente rechazo hacia el modelo que, ¿no es cierto?, era bastante más ambiguo en estos procesos que estábamos hablando recién, de Banco Central, de propiedad privada, de derecho a educación, etcétera. Y de alguna manera nos damos cuenta que hoy día también Chile aún, ¿no es cierto?, tiene un tipo de cambio que está alto, vale decir, y empresas también que han tenido un rendimiento también a nivel de acciones bastante bajo. Entonces, se transforma Chile en un país nuevamente atractivo en el cual es volver a invertir. A Chile hoy día con este tipo de cambio, en la vecindad de los 800, 805 pesos, y con acciones que están muchas veces bastante más bajo el rendimiento que habían tenido en años anteriores, también se transforma en un buen destino dentro de la economía emergente para poder invertir en ello. De hecho, hay que recordar que también en el tipo de cambio, la economía chilena, si bien fue la que tuvo el peor desempeño prácticamente durante toda la segunda mitad del año 2021 y la primera mitad del 2022, hoy día es la cuarta divisa emergente con mejor rendimiento en comparación al dólar. Entonces, son diferentes elementos que de alguna manera empiezan a hacer sentido y empiezan a casar entre sí. Y eso, afortunadamente, también se ve respaldado, ¿no es cierto?, en este elemento de el riesgo país, ¿no es cierto?, con lo que están checando también el barómetro de la Universidad de Bello. Sí, Alejandro, también, ¿cuál es tu reflexión respecto al escenario internacional? Muy importante para un país tan abierto a lo que sucede en el mundo en materia económica como Chile, esta economía emergente que vive en buena medida también de las exportaciones, de los minerales, de recursos naturales en general. ¿Cómo ves tú este escenario que muchos comienzan también a dibujar más, sigo en el concepto, menos pesimista, más que más optimista, menos pesimista respecto a lo que se veía hace algunas semanas, por ejemplo, en la posible recesión en Estados Unidos, que quizás no va a ser tan profunda como muchos pensaban, lo que está subiendo en Europa, el tema del COVID en China, tú recién mencionabas lo de Rusia con Ucrania, que este viernes cumple un año el conflicto, claro, se podría extenderse todo el 2023, pues, pero ¿cómo ves ese escenario que ya internacional, para una economía como la chilena, insisto en el punto, tan abierta, cómo eso al final comienza a dibujar un escenario, un horizonte menos pesimista? ¿Cómo lo lees tú? A ver, y como muy bien lo plantea, yo creo que estamos con el escenario menos pesimista, pero aún tenemos muchos elementos que tenemos que resolver internamente para poder efectivamente dar vuelta a la página y ponernos en el plano 100% optimista. Creo que hoy día tenemos aún decisiones país bastante marcos que resolver. Insisto, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma laboral con respecto a la reducción de la jornada laboral y finalmente el proceso constituyente son elementos que son importantes porque cuando tiene esas reglas claras, automáticamente también la inversión debería tender a volver a Chile. Aquí, Andrés, lo hemos visto también, lo hemos conversado en otras ocasiones. Esto no pasa por un castigo a una tendencia política o al gobierno turno, sino que simplemente en este caso los inversionistas son sumamente pragmáticos. Dicen, en la medida que yo tenga claro
cuál va a ser el retorno de inversión que voy a tener, voy a decidir invertir o invertir. En la medida que hay incertidumbre, la incertidumbre siempre va a alejar la inversión. Teniéndose presente, nos damos cuenta también que en forma paralela el mundo y los mercados en general son súper histriónicos, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, la parte más álgida del COVID-19, el petróleo llegó a costar $0, ¿te acuerdas? $0, claro. Inclusive fue negativo, ¿ah? Y hoy día tenemos, ¿cierto?, un petróleo que se fue reactivando con mucha fuerza y que inclusive, ¿no es cierto?, estuvo, hoy día está bordeando la vecindad entre los 85 y los $90 el barril, que de alguna manera habla de un valor absolutamente mercado y histórico que hemos tenido y que hemos mantenido durante el último tiempo. Y lamentablemente esta economía, que esta ciencia social, que es por personas y para personas, nos empezamos a atender y nos empezamos a ir acostumbrando a cierto elemento. De alguna manera, este gran punto negro que teníamos durante febrero del año 2022, que era el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, inclusive, ¿no es cierto?, de alguna manera ya lo hemos aprendido, el mundo globalizado ha aprendido a surfear la ola de lo que significa, ¿no es cierto?, un menor entrega de alimentos por parte de este granero de Europa, que se consideraba también Ucrania y Rusia, esta, ¿no es cierto?, esta forma de cómo entregar petróleo. Se han ido reacomodando las piezas. Por otro lado, tenemos que, ¿no es cierto?, está el fin de este confinamiento de tolerancia cero, el COVID de China, ha impulsado rápidamente, ¿no es cierto?, la reactivación económica de esa economía, que se vio fuertemente afectada durante el año 2022, lo cual también en forma paralela ha hecho que se vaya impulsando también el valor del cobre. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un cobre subiendo con fuerza sobre los $4.20 la libra, y obviamente eso es una buena noticia. Yo creo que en la medida que la economía americana también no tenga recesión, es una buena noticia también para el resto de la economía. Hay que ver de alguna manera cómo va a seguir la Fed administrando este proceso. Hay que recordar que venimos de una tasa de desempleo histórica, un nivel de ocupación histórico dentro del mercado americano, y que de alguna manera ha tenido un buen nivel de resiliencia. Hemos visto cómo el Banco Central Europeo y cómo la Fed de Estados Unidos, sus políticas de tasa, de aumento de tasas de interés, han sido un buen remedio, ¿no es cierto?, el proceso inflacionario que estaban pidiendo, y ya han tenido bastante acotada la inflación. Sí, quería volver al tema que comenzamos antes de estas cifras de Bloomberg respecto al riesgo país. Estaba revisando reacciones fresquitas del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien rebate un poco a Bloomberg. Entramos un poco en materia. La agencia, en su informe, esto que mencionamos antes del riesgo país que para Chile que había caído, señaló que Chile estaba recuperando el puesto como el país más seguro para invertir en América Latina, aunque acotó que aquello solo en parte responde a mérito propio. También es razón a que otros países han perdido lo atractivo y por eso se mira a Chile, el caso, por ejemplo, de Perú. Sin embargo, para el titular de Hacienda, para Mario Marcel, Chile ha hecho su trabajo. Rebate a Bloomberg, dice, el interés de inversionistas por Chile no tiene que ver con que otros países hayan perdido atractivo. ¿Cuál es tu análisis, tu reflexión respecto a estos dos puntos? El análisis que hace Bloomberg y la respuesta del ministro Marcel. A ver, yo tenía un profesor del doctorado que decía que lo bueno de los números, que uno se lo extorsiona, siempre hablan a tu favor, ¿ah? Esto depende también de una mirada más política, claro, con respecto a los procesos. Y sin lugar a dudas, para nosotros estar mejor también tiene que haber un peor rendimiento de las otras economías latinoamericanas, que hacen que este proceso también, ¿no es cierto?, se genere. Y también podemos recuperar lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, dejar atrás este proceso constituyente que generaba un alto nivel de incertidumbre. El proceso antiguo también obviamente va ayudando a entregar mayores certezas. Hay que recordar que esta ciencia social hace que funcionemos exactamente igual muchas veces de guata. Si yo tengo desconfianza, lo más probable es que no genere, por ejemplo, un mayor lazo afectivo con una persona. Va a pasar lo mismo también con los mercados. Si yo no creo en este mercado, si yo no creo en lo que va a pasar a futuro, por muchas garantías que me entreguen, si yo dejo de creer, obviamente voy a dejar de invertir. Entonces yo creo que es una sumatoria de factores. Yo creo que esto es igual que cuando hablamos del crecimiento, cuando hablamos de la inflación, son multifactoriales. Y obviamente acá obedece a factores multifactoriales, por eso también lo decía Bloomberg, no solamente obedece a lo que ha hecho Chile, sino que lo que ha pasado con el resto de los países vecinos. Y en forma paralela también yo creo que también hemos ido eliminando elementos de incertidumbre que afectaban negativamente la inversión en el país. Creo que, no quiero ser más papista que el Papa, pero en este caso creo que ambos, ¿no es cierto?, ambos tienen también razón con respecto a sus comentarios. Y en este sentido, ¿cómo ves tú que podría ser, pensando ya en la futura recuperación de la economía chilena? Muchos la avisaron ya para el segundo semestre, que comiencen a verse esos definitivos brotes verdes, esos conceptos que tantos ministros de Hacienda acuñaron. Pero ¿cómo ves tú esa recuperación? ¿Tiene más forma? Porque a esto también a los economistas le encanta. De B corta, de U, de K, han inventado el abecedario completo para sacar un dibujo. Pero ¿cómo ves tú? ¿Va a ser una recuperación o un ciclo recesivo más corto de lo que se esperaba?
con una recuperación más rápida? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que por lo menos tenemos durante este primer trimestre, durante este primer semestre, vamos a tener cifras negativas. Lo hablábamos, si mal no recuerdo contigo también, en este mismo espacio, Andrea, hace un tiempo atrás, que hablábamos de esta de las tasas de comparativa. Hay que recordar que los índices mensuales de actividad económica que vamos a tener durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, donde estamos comparando con un año 22 que todavía venía con cierto rezago, ¿no es cierto?, de inyecciones de liquidez que habíamos tenido los consumidores, que eran absolutamente nuevas y poco habituales, razón por la cual esta tasa de comparación es bastante más exigente de lo que va a ser, ¿no es cierto?, durante la segunda mitad del año de este año, cuando comparemos, ¿no es cierto?, una economía 2023 con una economía bastante más normalizada en la segunda mitad del año 2022. Yo creo que vamos a tener todavía, nos quedan un rezago de unos 4 o 5 meses de contracción de la actividad económica y paulatinamente vamos a empezar a recuperarlo, pero obviamente va a ser un rol muy importante cómo se llama el proceso constituyente, cómo se funciona también el valor del cobre a nivel internacional, que son factores que sin lugar a duda ayudan en forma muy importante a nuestra economía, porque hay que recordar que tenemos un alto nivel de correlación entre el tipo de cambio y el valor que está teniendo el metal rojo en la bolsa de metales de Londres. Alejandro, otra noticia muy, muy importante de esta jornada es que inició o entró en vigencia el famoso TPP-11. Fue una conversación, una discusión, una polémica de mucho, mucho tiempo, hace 5 años que nuestro país entró en este, obviamente, en las negociaciones, en las tratativas para incluirse dentro del TPP-11. El mismo hoy presidente Boric, cuando era candidato, decía no al TPP-11, siempre fue un contrario, pero obviamente aquí, como dices tú, la economía, la política, la ciencia social, lo que va pasando, la temperatura al momento va haciendo cambiar y morigerando las posiciones. Pero ¿cómo ves tú esta noticia, esta entrada en vigencia para el TPP-11, la señal para nuestra economía y también la señal desde la misma autoridad, que en un comienzo fue muy, miró muy de lejos, era más bien contraria al TPP-11, pero hoy día, más bien, claro, con ciertos bemoles se allana a un tratado que para muchos era necesario? Yo creo que, como tú muy bien lo planteas, Andrés, yo creo que era necesario. Chile, está, de alguna manera, entra dentro de la economía que están dentro de la órbita de estas costas pacíficas, que de alguna manera se van generando sinergia. Se aumenta el nuevo mercado. Hay que recordar que, como tú muy bien lo decías un par de minutos atrás, nosotros somos una economía muy codependiente de lo que pasa en las grandes economías del mundo, como la economía china, como la economía americana, como la economía de la zona euro. Por ende, si generamos nuevos destinos, como por ejemplo como el mercado indio, automáticamente también vamos a tener nuevas posibilidades de llegar a nuevos mercados con nuevas, que significa mayores posibilidades de empleo, mayores posibilidades de venta y como consecuencia también mejores condiciones económicas para nuestro país, mayores niveles arancelarios, ¿no es cierto? Y obviamente eso genera mayor cuota de dinamismo, lo cual yo considero que sin lugar a dudas este TPP-11 va a generar más aporte que pérdida a la economía chilena, que estamos dentro de la economía internacional, que es una, somos interdependientes de esta economía. Hay que recordar que cuando yo hablo de China, cuando hablo de, ¿no es cierto?, la zona euro, cuando hablamos de Estados Unidos, son de alguna manera, entre comillas, nuestros clientes de nuestra celulosa, de nuestros salmones, de nuestros vinos, de nuestro cobre, y obviamente la medida que ellos también nosotros como economía, como efecto colateral, también vamos a estar funcionando de una buena manera. Por ende, considero que una muy buena noticia también el poder abrir a nuevos mercados, que significa también que podemos ir dividiendo en diferentes huevos, ¿no es cierto?, en diferentes canastas nuestros propios huevos, que hace que a la larga también el riesgo y la codependencia a lo mejor de economía mucho más poderosa también sea una buena noticia también para nosotros. ¿Y cómo lo ves tú también como señal política? Claro, aquí también hay un tema ideológico de fondo, hay posturas respecto, claro, algunos son más como el caso, en su minuto fue el presidente Boric como candidato y muchas personas que trabajan hoy día, por ejemplo, su secretario de Relaciones Exteriores, Ahumada, son contrarios, María, o son más reacios a los tratados de libre comercio, a la apertura comercial, así, a tontas y a locas, en el fondo, son más bien conservadores en ese ámbito. También, claro, al otro lado están quienes hay que abrir la economía full, 100%, cuando también hay que tomar recaudo respecto al mercado local, respecto al mercado laboral. ¿Cómo ves tú que este mismo tema puede implicar, en el fondo, ese pragmatismo que también se necesita en otras medidas? Tú lo mencionabas, estamos en medio de una discusión de previsión, estamos en medio de una discusión tributaria, estamos en medio de una discusión de una reforma de salud. Temas todos que colindan con la economía, que son fundamentales. ¿Cómo ves tú que esta señal del TPP-11 quizás pueda servir para ese pragmatismo, que al final es importante, que las cosas no son ni negro ni blanco, al final es una ancha avenida gris? Exactamente, yo creo que comparto plenamente tu comentario, Andrés. Creo que hoy día hemos
por un lado hay postura, ¿no es cierto?, de la generación, ¿no es cierto?, los Chicago Boys de los 80, que hablaban que cualquier regulación era meter un elefante entre una cristalería, que algo rompía con su vaso. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, que este mercado sumamente regulado a la larga también quita competencia. Me explico, si yo pongo, ¿no es cierto?, un paquete de snacks de, ¿no es cierto?, a 50 pesos, da lo mismo si lo vendo, ¿no es cierto?, en la cuneta de la vereda, o si lo vendo, ¿no es cierto?, en un hotel 5 estrellas, no puedo cobrar más de 50 pesos. Eso también, como consecuencia, tengo un mercado sumamente regulado, también me quita competitividad y también me quita las ganas de hacerlo mejor, porque no tengo ningún incentivo para hacerlo mejor. Yo creo que efectivamente, acá, ¿no es cierto?, en cuanto a miradas políticas, como dicen los españoles, para gusto los colores, tenemos diferentes miradas de diferente ángulo, pero tenemos que entender, y yo creo que de alguna manera también la autoridad se lo han vivido, las que están en este gobierno, que entender que estamos en una sociedad que está inserta dentro de un mundo internacional, que hay una codependencia de lo que nosotros hagamos para enfrascarnos en este mundo de la globalización, y obviamente eso no significa hacerlo a tontas y a locas. A lo mejor hay que tener un mercado mucho más regulado en ciertos elementos que de alguna manera generen un grado de protección, pero no si que le generen, ¿no es cierto?, le vayan quitando competitividad a nuestro país. Hay que buscar los puntos de equilibrio, y yo creo que eso es lo más complejo, y es lo que tenemos que de alguna manera empezar a prepararnos para proyectar en un mercado que, sin lugar a dudas, va hacia eso, hacia tratar de estandarizar procesos productivos, a tratar de estandarizar, ¿no es cierto?, las formas de cómo hacer las cosas, por ejemplo, con este tema de también del comportamiento ecológico, qué va a pasar, por ejemplo, con el litio. Vemos, ¿no es cierto?, que Chile, si somos capaces de hacer bien las cosas, también nos podemos transformar en una potencia económica también, con la proyección que vemos, que ahora no sé si lo viste, pero al año ya 2035 la zona euro acordó dejar de comercializar automóviles justamente con motores a gasolina. Sí. Sí, justamente decía el tema, te complementaba el tema de los autos a combustión, pero solamente quería ir con un último punto, Alejandro, respecto a esta señal del TPP-11 para la economía. No solamente para lo que conversamos, del tema del barómetro, el tema del riesgo país. ¿Cuál señal también es importante? No voy solamente a que el TPP-11 comience a regir, sino que también esta señal hacia afuera de que quizás las posturas que eran tan disímiles se llega a un punto medio. Y eso al final, en todo lo que conversamos, ¿qué tan importante es? En el fondo, se llega, se aprueba, comienza a regir con las famosas side letters, con muchos de los recaudos que desde el mismo gobierno quisieron poner, y se llega a un acuerdo, se llega a un punto medio, a un diálogo, a una reflexión que está necesaria. ¿Cuánto eso puede implicar como señal hacia afuera de lo que estábamos conversando al principio, de los famosos conceptos del riesgo país, de la inversión aquí en Chile, de este famoso barómetro que estábamos conversando al inicio? Yo creo que es una súper buena noticia. Yo creo que una de las grandes gracias que tenía el Chile como economía era que, independientemente de cuál era el credo político que estaba sentado en el sillón presidencial, había ciertos elementos macro que funcionaban de una manera independiente. Y de alguna manera también esta aprobación del TPP-11 hace ver que efectivamente la mirada de Chile es de un continuismo, con una mirada, ¿no es cierto?, también equilibrada hacia el funcionamiento de los mercados, hacia esta necesidad de que Chile es un proveedor importante dentro del escenario internacional, y eso, ¿no es cierto?, genera ciertos niveles de confianza, ¿no es cierto?, los inversionistas extranjeros, que, ojo, muchas veces ven a Chile mejor de lo que vemos también, inclusive nosotros mismos como chilenos, el desempeño que hemos tenido, ¿no es cierto?, en nuestra economía en los últimos años. Entonces, yo creo que hay que mirar con cierto grado de optimismo lo que está pasando. Nos viene todavía un proceso de contracción económica, pero lo importante es cómo salimos fortalecidos tanto de esta crisis generada por el estallido social, la crisis de la pandemia, y cómo empezamos a mirar, ¿no es cierto?, un Chile que la gran, que personalmente creo que es nuestra gran deuda como país. Empezar a proyectar Chile no para los próximos 5 años ni para el próximo periodo presidencial, sino que para los próximos 20, 30 o 50 años. Yo creo que ese es el desafío que tenemos que hoy día afrontar como Chile, como país completo. Alejandro Ursúa, te agradecemos este análisis, este diálogo, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario, Andrés, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una muy buena tarde. Igualmente, chao, chao. Vamos a la pausa, son